Y la gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Estamos aquí en Fortnite, chicos, para jugar otra partida aquí en Fortnite de PC, chicos, porque estamos a tope de power aquí en Fortnite de PC. Así que bueno, espero que les guste estos videos. Vamos a jugar aquí en combate de equipos o refri de equipos, como le quieran llamar. No hay ningún tipo de problema por el nombre que le llamen. Así que bueno, vamos a jugar esta partida hasta acostumbrarnos y mejorar un poquito para ya sentirnos ready a reventar a Fortnite en solitario. Aquí ya en solitario, así que bueno, chicos, ya sin más que decir, vamos con el video. Y bueno, estamos aquí dentro de la partida. Vamos a caer por aquí. No sé cómo se llama. O sea, es que en el idioma que tengo el juego aquí en la computadora se llama así, pero bueno, no sé cómo se llamará en el Play, como normalmente estoy acostumbrado. Ah, bueno, sí, bueno, chicos, había grabado una partida súper buena, epiquísima aquí jugando, pero lastimosamente el audio del micrófono no se grabó. Fue todo un caos total, pero bueno, aquí ya estamos grabando de nuevo otra partida. No hay problema porque no quiero dejarlo sin videos hoy. Sí, bueno, ya estamos a día hoy lunes, así que bueno, espero que hayan tenido un grandioso fin de semana, que le haya pasado súper bien. Ya sé que los lunes da un poquito de pereza, como que, no sé, todo en general, así que bueno, pero toca, es parte de la life. Así que bueno, espero que no hayan tenido ningún problema y que su lunes haya estado fenomenal. Bueno, de momento el punto cayó bastante cerca de nosotros, pero yo soy muy perezoso y no creo movilizarme hasta allá. Así que bueno, espero que esta partida nos vaya muy bien, así como la anterior, que pude matar con fusil de tirador, unos tiros súper épicos. Así que bueno, espero que esta partida sea igual o incluso mejor. Así que bueno, vamos a hacer todo lo posible porque esta partida sea así. A ver, de momento no nos dan armas un poco buenas en los cofres que nos ha tocado. Bueno, tenemos mini escudo. A ver, cogemos esto de aquí. Así que bueno, chicos, si se preguntan por qué jugó mucho en refriega, esto y lo otro, es nomás hasta acostumbrarme a mejorar un poquito aquí en Fortnite de PC, porque ya saben, yo soy jugador de Play 4 y la Play 4 con acá los controles de PC no tienen absolutamente nada que ver. Es todo muy diferente, así que bueno, pero yo estoy tratando de acostumbrarme a jugar en las dos plataformas, porque siempre dos mejor que uno. Así que bueno, a ver, de momento caí con algunos de mis compañeros, cosa que la mayoría de las casas ya están looteadas. Bueno, creo que esta no, así que bueno, vamos a aprovechar que esta no está looteada. Bueno, y tengo el volumen del Fortnite un poco alto debido a que en el video anterior que subí el jueves, si no me equivoco, el sonido del juego casi no se lograba apreciar, no se lograba escuchar muy bien. Así que bueno, esta vez he venido con el volumen del juego un poco alto para que se logre escuchar. Bueno, yo creo que voy a desechar la pistola por esto. Bueno, nos encontramos fusil de tirador, así que bueno, yo prefiero el fusil antes del subfusil, bueno, el fusil este de tirador antes que el subfusil, ya que creo que no lo voy a utilizar mucho en esta partida. La verdad me encantaría encontrar un fusil normal, pero sin ráfaga. Este que tengo ahorita verde es con ráfaga, así que bueno, no me llama mucho la atención usar este porque no es muy preciso que digamos. Bueno, vamos a ponerme el 100 de escudo. Yo creo que si caminamos eso, si logramos llegar a tiempo. Me da un poco de preocupación porque el punto es mucha agua, ¿verdad? Y en agua es un poco complicado luchar. Escopeta verde que nos viene fantástico. Esta escopeta nos viene fantástico. Se me escapan esos disparos. Muy bien, Alejo, como te sobran las balas aquí para malgastar a lo loco. Así que bueno, esa casa ya está looteada. La de allá también. Así que bueno, yo creo que vamos a dirigirnos al punto ya. Dejemos de perder tiempo. De materiales también vamos súper bien. Así que bueno, pero vamos a coger un poquito más y ya nos podemos ir tranquilos. Bueno, y nos vamos al punto, chicos, que la tormenta viene acercándose. La tormenta no, perdón, la tormenta viene de rápido. Uf, así que bueno, vámonos al punto ya. Y bueno, ya estamos aquí en el punto, pero de momento no localizamos a ningún enemigo. Vamos empatados en esta partida. Y vamos empatados en todos sentidos, jugadores. Uy, ¿quién me dio? ¿Quién fue el crack que tuvo los dos huevos de darme a gran distancia? Espera, déjalo crecer un poquito más, déjalo crecer un poquito más. No te más, crack, no te. Bueno, de momento estamos teniendo una batalla con ese señor, que la verdad está un poco cargoso con nosotros. Vamos a. Se acerca.
Uy, lo logramos. Lo íbamos a matar. Si no fuera por el metido del compañero que lo defendió, ese tipo se hubiera muerto atrás. Se hubiera muerto atrás ese tipo. Bueno, de momento seguimos empatados. Uy, buena, compañero. Buena. Este fusil me encanta. Así que nos botamos este y nos quedamos con el de acá. Ya creo que con esto podemos hacer más cosas. Bueno, matamos a ese crack. Viene otro más. Matamos a este otro crack. Bueno, de momento la partida empieza bien, empieza movida, que es lo importante. Conseguimos el especialista de copetas y subimos de nivel en el pase. Por allá no hay nadie. No hay nadie por allá. Ese crack viene bajando. Ese crack está muerto. No. Es que ya empiezan a acorralar aquí. Y no podemos hacer nada. A ver, ¿qué pretendes, crack? Ni yo sé cómo le acabamos de saltar ese cohete. Muerto. Uf. Uy, el momento de la partida está frenética. Como me gusta, chicos. Está muy buena la partida, frenética. No se detiene en ningún momento. Ojo que estos cracks de acá son que le dan con todo. Que nos dan con todo, está. Es que nos empiezan a dar de todos los lados y ahí sí nos complicamos muchísimo. Muchísimo. Uy, acaba de caer un globo por ahí. Pero bueno, ese ya lo cogen nuestros compañeros. Ese crack, ¿a dónde pretende ir? ¿A dónde pretendes ir tú, crack? Ni él sabe cómo me mató. Es que me mató sin apuntar. Ni siquiera apuntó. No se tomó ni la molestia de apuntar el arma. Bueno, nos van ganando. Ahora sí ya. Bueno, no es una diferencia abismal, pero es una diferencia ya a considerar. Y eso ya me está un poco preocupando un poquito. A ver, estos crees de acá están muertos, nomás que no les han avisado. Son muchos. Ay, nos están llevando demasiada ventaja. Ay, chicos, no quiero perder esta partida. Porque si la anterior que grabé hubiera el audio todo hubiera estado perfecto y ya estuviera subida incluso. Así que bueno. Pero no nos vamos a amargar por eso. Vamos a. Muerto. Es que hay demasiados. Donde matas a uno, te salen tres más buscando venganza. No, ya, ahorita sí ya. Esta partida ya la veo complicadísima. Muerte, crack. No, es que no podemos hacer nada. Desgraciado. Complicada siguiendo la partida. Bueno, igual, aunque nos logren ganar, yo igual, este video se sube porque la verdad la partida ha estado muy buena, ha estado frenética, ha estado movida. Y una victoria no define la calidad de la partida, así que bueno. Una victoria o una derrota no define la calidad de la partida. Como ven, donde estábamos dándole. Como ven, como le disparamos a uno, nos aparecen tres más. Así que bueno, ya complicado vamos a hacer. Los tipos nos van a ganar, chicos. GG, muy buena partida. GG, la verdad. Ay, como me hubiese gustado que la partida anterior la ganamos sin ningún tipo de problemas. Fue una partida súper épica, así que. Bueno, no vamos a poder matar a ese crack en la live. Cuidado que hay una trampa ahí. Bueno, ya nos van a ganar. Muy buena, GG, buena partida. Así que bueno, chicos, esto fue todo por el video. Y mañana nos venimos con un video de Bedwars, chicos, que se los aseguro que la ganamos. Bedwars en Hypixel, así que bueno, espero que les haya gustado. Ya saben, suscríbanse, denle like, comenten. Muy importante que comenten, me dejen saber su opinión. Así que bueno, dicho esto, nos vemos mañana con otro video. No se olviden de activar la campanita, muy importante que la activen. Así que bueno, dicho esto, nos vemos, adiós.